La venganza. Buen disparo, hijo. Gracias, padre. Ahora podemos ir a cazar de verdad. ¿Crees que cazaremos algo? Al menos lo intentamos, hijo. Hay que estar muy callado ahora y mirar muy atentamente. Buen disparo, hijo. Padre. Padre. ¿Qué? ¿Alguna vez llegas a acostumbrarte a matar? Bueno, matar es una cosa y cazar es otra. Supongo, pero no consigo ver la diferencia. La diferencia es que cazamos para poder comer. Si no matas a este conejo, lo mataría un halcón o un coyote. Es un ciclo natural, hijo. Claro que si lo matas y lo abandonas, sin ningún motivo, eso no es cazar. Es matar, y eso está mal. Mamá. ¿Están ya las galletas? Sí, ya están. Echa un poco más de leche aquí. Solo un poquito. ¡Oh! Ya está. Hoy va a hacer mucho calor. Desde luego. ¡Oh! Comida caliente y galletas. Esto huele que alimenta. Me rugen las tripas. ¿Has matado a un elefante? No, algo mucho más rico. Mamá, lo he cazado yo. Bien, lo guisaremos. ¡Tú! ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué estás haciendo en mi ciudad? ¿Eso es una bienvenida? No es una bienvenida. Es una advertencia. Así que, coge lo que necesites. Y te largas de aquí. Dentro de una hora. ¿Una hora? Una hora. Tiene un bonito reloj. ¿Le importa? Oh, disculpe, qué torpe he sido.
Y ahora ponga una cruz justo aquí. Vaya, incluso sabe firmar. Veo que ha ido a la escuela. No es nada corriente por aquí, ¿sabe? Supongo que habrá más minas en ese sitio. No le he oído. Pero yo sí a usted. Vaya, ¿qué le parece? Eso vale 10, quizás 11 dólares por onza. Se lo digo yo, es un buen hallazgo. ¿10 u 11 por onza? ¡Wow! ¡Enhorabuena, Isaac! Muy bien, Isaac. Llevabas tanto tiempo en las montañas que te creíamos muerto. No seas así, tienes que ser amable con Isaac. Se siente incómodo al estar entre personas de nuevo. No somos gente corriente, Grover, somos más bien amigos. ¿Amigos? Somos más que amigos. Estoy pensando en hacer a Isaac mi socio. Eso, socios. Sí, socios, así es. Debería agradecérnoslo. No hace falta que nos dé las gracias. Estoy muy preocupado por la seguridad de Isaac al tener que llevar todo ese dinero. Verás, Isaac, oro implica dinero. Y el dinero hay que cuidarlo. Y ese cuidado implica responsabilidad. ¿Qué sabes tú de responsabilidad? Yo sé que es la responsabilidad. Porque voy a ser responsable ahora. Voy a ocuparme de esa bolsa, amigo. Dámela, socio. ¿Por qué has hecho eso, Dewey? ¡Ya has metido la pata otra vez! Dejad las armas en el suelo. Empujadlas hacia aquí. Poneos boca abajo. ¿George? ¿Hermano George? Prestamista. George está muerto, Grover. Ya lo sé. Le disparaste tú, cegato. Ese negro es muy listo. Tenía a los tres acorralados, la cara contra el suelo. Había otro allí. Estaba muerto, no sé cómo pasó. ¿Sabes lo que estaban buscando? El negro metió algo en las alforjas, pero no sé qué era. Había otro hombre allí, escondido, como un cobarde. Puede que sepa algo. Le preguntaremos. No le va a hacer falta, amigo. No busco problemas. Solo quiero agua para el caballo y me iré.
Ha debido correr demasiado. Sí, y le queda mucho por recorrer. Pero tendrá tiempo para un café caliente. Le vendrá bien y podrá descansar. Claro, lo tomaré con mucho gusto, señora. Vamos. Como le he dicho, no le va a hacer falta. Bueno, nunca se sabe. Soy Matthew Thurston. Este es mi hijo Tom. Tom. Hola. Mi mujer Beth y mi hija Lisa. Me llamo Isaac. Bien. Tengo que irme. Gracias, señora. Gracias. Buena suerte, Isaac. Isaac, toma esto para luego. Gracias, señorita. Me vendrá bien para el camino. Claro. Adiós. Padre, ¿puedo ir a cazar al cañón? Tendrás cuidado, supongo. No te alejes demasiado. O tu padre tendrá que ir a buscarte. Descuida, no hará falta. Se está haciendo mayor, Beth. Este chico sigue un rastro por las piedras mejor que muchos hombres. Probablemente esté durmiendo debajo de un árbol sin dar golpe. Ah, no te metas con tu hermano. Está aprendiendo, me ayuda mucho. Y a tu madre también. Lisa, entra en la carreta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es necesario. Haz lo que te digo, deprisa. No salgas hasta que yo te lo diga. Buenos días. He dicho buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que quieren? No tenga miedo. Sea amable. No tenemos mucho dinero. No queremos su dinero. Entonces váyanse. Déjennos en paz. Oiga, no quiero problemas. Cojan lo que quieran y váyanse. Muy bueno. Muy bueno. Pero no es suficiente para estos hombres hambrientos. Jesús. ¿Sí? Mata la vaca. Oh, ¿estás bien? Precioso anillo. Muy bueno. Así es. 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 Así ¡Eh, amigos! Sí. ¡Ja,
Ahora voy a celebrar mi cumpleaños. ¡Música! ¡Necesito música! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Vamos, señora, a bailar! ¡Anda a bailar para la mujer! ¡Cuidado! ¡Es demasiado fuerte para ti! ¡Basta! Ya es hora de que descubra la clase de mujer que eres en realidad. Jesús. ¿Sí? No, no, por el amor de Dios, no. Tranquila. No, por favor, no. No, no, no. Matthew. Thank you.
¡McLean! ¡McLean! ¡Tengo que volver al cañón! ¡He olvidado algo! ¡Arre! ¿De dónde diablos has salido? ¿Quién eres tú? ¡Asesino! ¡Vete al infierno! Probablemente iré. Los mataré.
Amigo, la carreta está llena de sorpresas. ¿De agua? ¿Provisiones? Y el objeto más valioso de todos. Todo tipo de posibilidades. ¿Quieres estar guapo para la señorita, Lupe? ¿Por qué no? Creo que yo le gusto. Oh, sí, amigo, ya veo que te adora. Bien, chiquita. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Cómo que qué vamos a hacer con ella? ¿Quiere beber un poco, señorita? ¿Te preocupas de su salud, de Ricky? Eso está bien. Me pregunto cuánto lleva en la carreta sin beber. Ricardo se ocupa de dar agua a los caballos. Es natural su preocupación. ¿No dices nada de su amabilidad? Bien, ya tienes tu respuesta, Ricky. Cuando quiera, beberá. Es la única manera. Vuelvo con los caballos. ¿De acuerdo? Sí. Ricardo es muy joven, pero no te preocupes. No es distinto a los demás. Te cambiaría por una partida. Te va a encantar lo que vamos a hacerte. Ajá. Ha reaccionado. ¿Tienes un cigarrillo? No. Ricardo. ¿Quieres? Gracias. Siéntate con el resto de los hombres. Parece que has hecho un amigo. Te estoy hablando. Dígame, ¿van a matarme? Vamos, cómete esto. No quiero nada de vosotros. Lisa. Es el caballo de Orlando. ¿Pero dónde está Orlando? ¡Orlando! ¡Orlando! Quizá le haya pasado algo. De cualquier modo, él se lo ha buscado. Mirad en sus alforjas. ¡Ah!
No, no. No lo hagas. Será mejor que lo encontremos antes de la puesta de sol. Si es que sigue vivo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Mía! ¡Pablo! ¡Eh, Pablo, levanta! ¡Despierta! ¡Despierta, vamos! ¿Qué? Tenemos que encontrar a Orlando. Ah!
Es mejor separarse. Lo encontraremos antes. Lo buscaremos juntos. No, ve por ahí. Yo iré por aquí. Nos veremos aquí cuando se ponga el sol. ¡Adiós! ¡Yeah! Aquí. ¿Alguna vez llegas a acostumbrarte a matar? Matar es una cosa.
y cazar es otra. Lo conseguí, lo atrapé. ¡Ey! ¡Sujétalo! ¡Sujétalo! ¿Quién nos iba a decir que algún día seríamos ricos? ¿Lo oyes, hermano George? ¡Somos ricos! Grover, ¿cuánto hay ahí? Venga, dime. Bueno, aquí hay bastante. Debe pesar más de 200 libras. ¿200 libras? ¿No es fantástico, Dewey? ¡200 libras, Dewey! Sí, ¿cuánto es para mí? ¿Cuánto me pertenece, eh? Bueno, déjame pensar. A ver, hay que calcularlo. Son 200 libras aproximadamente. Nah, no, no importa, déjalo. Pues serán unos 8 o 9, Ned. Unos 8 o 9 para cada uno. ¿8 o 9? Sí. Vaya, vaya. Podemos duplicarlo en un año. ¿Es verdad? Y no tenemos que compartirlo con ese socio de ahí. ¿No te alegra que no se hayan enterado los muchachos, Grover? Sí, vaya, sí me alegro. 800 o 900 dólares. No, 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 no. ¡Miles de dólares! ¿Miles? ¡Miles! ¡8 o 9 mil dólares para cada uno! ¿Me estás diciendo que sí, voy a tener 8 o 9 mil dólares solo para mí? No. Sí. Al parecer tenemos más socios. ¡Corred a la mina! Ya tienes mi oro. ¿No me vas a soltar? ¿Soltarte? Sabes que no puedo hacerlo. Pero quizás tenga suerte. Quizá pueda sacarnos un poco más de oro, porque volveremos a visitarte. ¿Jesús? Sí. Ea. Mi cabeza me dice, Jesús, mata a ese hombre. ¡Mátalo! Pero aquí dentro sé que no lo haré. Así que te regalo la vida. Adiós, amigo.
Chico. Soy yo, Isaac. ¿Te acuerdas de mí? Vamos, aparte el arma y desátame. No voy a desatarte. Seguro que eres de la banda. Deberían matarte. Dime dónde está mi hermana, dímelo. No soy de la banda y no sé dónde está tu hermana. No me mientas. Tienes que creerme. No sé dónde está. ¿Por qué iba a creerte? Tú estás con esos forajidos. Piensa un poco, chico. ¿Estaría aquí si fuera uno de ellos? ¿Eh? No lo sé. Ya no sé qué pensar. Dime, ¿qué te ha pasado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde están tus padres? Están muertos. Ellos los mataron. Lo siento. No me extraña que desconfíes. Como puedes ver, no soy uno de ellos. Ven a desatarme, quizá pueda ayudarte. Llegaron a nuestro campamento. Parecían haber cabalgado mucho. ¿Los conocías? No los había visto nunca. Han estado siguiéndome en busca de mi oro. Tienen a mi hermana. Sí, y tienen mi oro. 3 años picando piedras y ahora... ¿Vas a perseguirlos? Sí. Lo estoy pensando. Son muchos. Van bien armados. Si me van a matar, tendré que ir solo. Venga, antes te llevaré a la ciudad. Nadie me va a llevar a la ciudad. ¿Qué hay de mi hermana? Un chico de tu edad no puede hacer nada. Venga, vamos a la ciudad. Tom, ¿a dónde crees que vas? No creo nada. Voy a rescatar a mi hermana. No sabes lo que haces. Te matarán en cuanto te vean. Puede ser. Pero si muero, no estaré solo. Creo que todo está en calma, Grover. Oh, Dios mío, dime, ¿qué diablos vas a hacer? Solo una señal de ayuda, Grover. ¡Aparta eso, animal! ¡Lo volverán a por nosotros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Grover, intento quitarte la bota sin hacerte daño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya está. No ha sido tan malo, ¿no? Ay, 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 Grover. Grover. No me he ido a ninguna parte. ¿Dónde están tus dedos, Grover? ¿Mis dedos qué? ¡Oh, no! ¡No, mis dedos! ¡Mis dedos, no! No. Bueno, mejor los del pie que los de la mano. Has tenido suerte. ¡Ayúdame a levantarme! Hay que pensar la forma de recuperar el oro. ¡Ay! ¡Me has pisado! ¡Ya no te he pisado! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Ay! Yo no te he pisado el pie.
Dime, ¿es un uniforme del ejército? Así es. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo? Se lo quité a un oficial del ejército. Era muy malo. Además, a mí me queda mejor que a él. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué me cuentas el resto de la historia? ¿Violaste a su mujer? Oye. ¿Secuestraste a su hija? No. No te hemos secuestrado. Es cierto, yo me escondí en la carreta, si no... Si no, estarías muerta y probablemente sería mucho mejor. Tu padre se comportó como un idiota. ¿Por qué intentó proteger a su familia? Porque murió para protegerla. Por morir. No te atrevas a tocarme. Yo no intentaría ninguna tontería, como huir o algo así. Entonces vuelve a atarme, porque en cuanto pueda me largo. Escucha, mocosa, no vas a durar ni medio día ahí sola. Eres demasiado delicada. No te acerques a mí. No soporto tu olor. No soporto el hedor de tus hombres. Ni siquiera aguanto mi propio olor. Escucha. Hay un río ahí abajo. Puedes ir a bañarte. A ti y a tus amigos os encantaría. Ricardo. Ricardo, ¿quieres llevar a esta jovencita al río? Cuida de ella, que nadie la moleste. ¿Y él qué? ¿Él? Es un caballero. Y tú una serpiente. Y tú te la estás buscando. Lo que busco es que me dejen en paz. Ricardo, llévala al río, ¿quieres? Ricardo. Sí, señorita. Dime, ¿qué va a pasarme? Nada de preguntas, por favor. Ricardo, por favor, dímelo. Me pregunta cosas que no sé responder. ¿O que no quieres? Es lo mismo. Ellos cavarían mi tumba solo en 10 minutos si McClay me oyera hablar de esas cosas. ¿Por qué tienes miedo de contármelo? No es miedo, señorita. Es prudencia. Pero no te va a pasar nada. Ya basta. Está bien, si quieres saberlo, se lo diré. Los prisioneros son vendidos. ¿Vendidos? Sí, vendidos al mejor postor. Como el ganado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Calla! ¿Qué? No digas nada. Grover. Ha preguntado qué queremos. Ibas a decirle que el dinero, supongo. Todos sabrán dónde estamos y nos matarán. Cortez, ve por detrás. ¡A por ellos!
Grover, ¿quieres callarte? Están subiendo a la colina. No pueden haber desaparecido. Será algún demonio que se está vengando. Esos hombres son de carne y hueso. Y los volveremos a ver. Quizá la próxima vez no tengan tanta suerte. Es una tontería intentar escapar si alguno te pillara a solas. ¡Déjame ir! Eso es imposible. Lo siento. Lo siento. Gracias, Isaac. Me has salvado la vida. Sí.
No sé lo que está pasando, pero por Dios que lo voy a averiguar. ¡Apagad ese fuego ya! El humo se ve a lo lejos. Jesús, ¿qué te parece esto? McLean, esto es obra del diablo. Llevan atada. Calma, muchacho. La tratan como a un animal. Tranquilo. Voy a seguirlos. Los mataré a todos. Ellos te matarían a ti antes. Cálmate, Tom. No puedes ayudar a tu hermana de esta manera. Piénsalo, muchacho. Quizás se nos ocurra algo. ¡McLean está aquí! ¡McLean está aquí! ¡Mi padre ha vuelto! ¡Mi papá ha vuelto! ¡Hijo! ¿Te has portado bien? Has sido bueno, ¿eh? Ven. Adiós, bandido. Carmela, Carmela. Todo el pueblo ha salido a recibirme y ¿dónde está mi Carmela? Exactamente, donde quieres que esté. Ahora verás que mereció la pena esperar. ¿Qué crees que harán con Lisa? No vamos a darles la oportunidad de hacer nada con ella. Entonces, ¿vamos? ¿Y tu oro? Una cosa va unida a la otra. Tendremos las dos o ninguna. No te equivoques, Tom. Ese oro significa para mí mucho más de lo que crees. Nos va a costar mucho entrar ahí. Nos verían venir desde cualquier dirección. Tendré que acercarme a mirar para saber a qué nos enfrentamos. Entonces gritó... ¡Ah!
Y luego se retorció así. Se estaba muriendo. Y entonces McLean hizo ¡pum! Y todo se acabó. Orlando. Miguel. Juan Cortés. ¡Fue la mano del diablo! El diablo no tiene el oro, Jesús. Nosotros sí. Y los hombres que mataron a nuestros amigos van a volver. Está bien, aquí estaremos a salvo. Echemos otro vistazo. ¿Son los de esta mañana? Sí. Y te aseguro que no podían ser más oportunos. Vamos a sentarnos aquí a esperar. ¿Para qué? Mis dos socios van a indicarnos la mejor forma de entrar en la ciudad. Lo que hace un militar antes de enfrentarse al enemigo es... revisar el equipo. Asegurarse de que todo está listo, ¿ves? No digo que fuera un oficial ni nada parecido. Pero tampoco que no conozca las tácticas militares. Como esto, por ejemplo. ¿Ves? Mira esto. No aquí, te estoy señalando una cosa. Mira, cuando hago así, significa ven aquí, ¿ves? Adelante. ¿De verdad? Sí, mira. Cuando hago así, ¿ves? Abajo significa agáchate. ¡Échate al suelo! ¿Ves? Bien. ¿Y cuando...? Caramba, ¿eso es todo? ¿Podrás recordar esas dos cosas? Por supuesto que sí. Esto significa adelante. Y esto significa agáchate. Eso es. ¿Entendido? Vamos. Venga, vamos, anda. ¡Ay! Grover. ¿Qué? Debieron de echarte mucho de menos cuando te perdieron. Y que lo digas. Vamos. Porque no tengamos visitas. Y ahora pongamos ese oro en lugar seguro. Entrar va a ser pan comido, ¿verdad? Y luego saldremos pitando de ahí con el botín. No olvides que ahora no puedes correr tanto. Vamos. Vamos. ¿Por qué haces eso? Grover. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Esto. ¡Idiota! Vamos. ¿Crees que hay bastante dinamita para todos? Suficiente para alejarlos de nosotros. No quiero una matanza, Tom.
diablos es eso? No lo asustes, no te puedes estar quieto. ¡Oye, Ned, no pises al pato! ¿Qué es eso? Se ha apagado el cerillo. Y pues enciende otro. Mira, mira aquí. Está aquí. Es nuestro oro. Sí, qué panda de bobos. Nos lo han puesto muy fácil. Tengo que reconocer que tus tácticas militares nos han servido de mucho. Claro, vamos. Hola. Grover. La cagamos. Jesús, ahí tienes a tus diablos. Se acabaron los diablos, me siento rico. Ha llegado el momento. ¿El momento de qué, compadre? De ir a casa. ¿A casa? Ojalá pudiera. En nuestro pueblo esperan a Jesús para colgarlo del ayuntamiento, ¿qué honor? De lo más alto de la torre. Vaya par de idiotas. Compra tu libertad. Bueno, podría ser. ¿Qué vas a hacer tú, compadre? Volver a casa. Bromeas. Seguro. Él bromea. Te ríes de tus amigos, ¿eh? ¡No vas a dejarme aquí con tus bastardos! ¿Qué es esto? ¡Calma! ¡Debería ser una celebración! ¡Por el oro! ¡Por el oro! ¡Por el oro! ¡Humberto! Ven a reunirte con los demás. ¡Vamos! Ahora hay que encontrar a Lisa rápido. Está bien, Tom. Antes hay que echar un vistazo. ¿Quieres ayudarme? Sí. Entonces vuelve a las rocas y vigila, ¿entendido? Ten cuidado. De acuerdo. Amigo. ¿Crees que Jesús tiene razón? ¿Esos hombres que matamos eran diablos? Nos dieron problemas, ¿no? Igual que esa niña rubia. Quizá debamos matarla también. Sí.
Casi te mato, chico. Tienes mucha suerte. Por favor, déjame en paz. Oh, no, haré mucho más que eso. ¡No! Vas a saber por qué rezarás para que Lupe te compre mañana. Por aquí. ¿A dónde? Al corral. ¡Ricardo! ¡Me las pagarás, Ricardo! ¡Voy a matarte por esto! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te ha pasado? Dejadlo, no hay tiempo. ¿Estás bien, Lisa? ¿Tienes caballos? Sí, señor. Llévate a Tom. Sacad de aquí a Lisa. Va a haber muchos disparos. ¿Y tú qué, Isaac? Aún tengo que recuperar el oro. Puedo ayudarte. Puede que tu hermana te necesite vivo más que a mí. Sácala de aquí. De acuerdo. ¡Lupe está muerto! ¡Lupe está muerto! ¿Has visto al diablo en sueños? No, Lupe está muerto. El hombre y la chica se han ido. Ven aquí. Cuéntamelo. Un hombre, así de alto, y otro de color que nunca había visto antes. Tenía que haber matado a ese hombre. ¡Hey! ¡Hay mujeres y niños dentro! No quiero hacer daño a nadie. Dime, ¿qué diablos quieres? Escúchame, quiero lo que robasteis de mi mina. Si traéis el oro hasta aquí, me iré por donde he venido. ¿Podemos hablar? Trae el oro aquí. Está aquí. ¿Por qué no entras a buscarlo? ¡Está dentro de la misión! ¡No dispares! ¡El oro es tuyo! Envía a un hombre. Que lo traiga y lo deje aquí dentro. ¡Está bien, ya va! ¡Jesús! ¡Sube! Carmela, dámelo. ¿Esperas que te dejemos devolverle el oro? ¡Jesús! ¿Sí? Cúbreme. Ya entiendo. Recuperaremos el oro. Puedes estar seguro. Muy bien. Entra ahí. Despacio. ¿Y ahora? Está bien.
Deja mi oro en esa piedra. Como quieras. Despacio. Ahora levanta las manos bien arriba. Y sal de espaldas. Al parecer ya has jugado a esto antes. Una o dos veces. ¡Ahora! ¿Puedes oír algo? Ese hombre es un diablo negro. No he podido fallar. ¿Es que nunca escuchas, muchacho? Pensé que estarías en peligro. Toma el oro. Entra ahí. Adelántate, ya te alcanzaré. ¿Qué harás tú? Tengo que dejar unas cargas. Señor, veo que es un gran luchador. Le felicito. ¿A dónde ha ido? ¡Al corral! ¡Ahí está! ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga! ¡No puedo dejarlo! ¡Es mi amigo! ¡Está muerto! ¡Salgamos de aquí antes de que nos maten! ¡McLean! ¡McLean! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Cállate! ¡Está vivo! ¡Llévate a mi hermana de aquí! ¡Os alcanzaré luego! ¡Pero ellos te matarán! ¡Vamos! ¡Lárgate! Muchacho, me alegra ver que no estás herido. Mira a tu alrededor. ¿No ha habido bastantes muertes? ¿Cómo te llamas, hijo? Podemos ser amigos. Vamos.
Dame el arma. Vamos, te llevaré a casa.